Seguimos en Claramente Claro y seguimos con Alfonso del Amo, quien nos asesora y que nos cuenta estas cosas tan interesantes, vinculadas y relacionadas con el mundo de la economía, fundamentalmente. Tanti Fernández, alcalde de Villaescusa, pues tenía alguna preguntilla o algo que decir, ¿no? Sí, yo estaba en el hilo de lo que le había comentado antes a Alfonso sobre Cantabria, ¿no? Hemos hecho un poco todo a nivel general de España, de Cantabria, como veía la situación de Cantabria respecto a otras comunidades. Hemos escuchado ya su opinión. ¿Qué tendría que hacer Cantabria, Alfonso? Tu modesta opinión. ¿Qué tendría que hacer? Yo doy mi opinión y yo no voy a decir nada. ¿Qué modesta opinión? Vamos a ver, nosotros atravesamos un periodo que venimos de una industria muy madura y muy pesada. Y en Cantabria no se va a volver a instalar ni un Esniace, ni un Solvay, ni una General. Eso olvidémonos que se va a decir, porque el mundo va por otros caminos y por otros derroteros. ¿Pero por algún motivo en especial? Que no se va. No, pues porque el mundo va por otros derroteros y ese tipo de fábricas ya no tienen. No digo no razón de ser, pero son evidentemente mucho más productivas con los rebos que decía mi tocayo y capaces de hacer muchas cosas mejores, más competitivas y con menos gente. También podría estar relacionado de que hay otros países con una mano de obra más barata. Podría estar relacionado, pero yo quiero que hagamos una reflexión, no voy a decir examen de conciencia, que suena demasiado así, pero una reflexión. ¿Cómo? Muy estético, ¿no? Eso, pero una reflexión. A que todos en su momento, cuando en España era una dictadura sanguinaria y no había derechos civiles ni democráticos de ningún tipo, a nosotros como nación nos vino muy bien la instalación de Citroën en Vigo, de Renault en Valladolid, de la Perkins y tal, nos vino bien, ¿no? Y luego nos ha quedado tal y hemos creado empresas. Bueno, pues tampoco a los pobres, tampoco a los de los países del este, de Bulgaria, de Polonia y tal, le neguemos lo que a nosotros nos vino, ¿eh? Tengamos un poco de conciencia de que nosotros tener las mejores fábricas del mundo con los empleados más eficientes y competitivos parte de una situación de dictadura. Porque las fábricas vinieron y la dictadura les prometió ausencia de conflictos sociales y sindicatos representativos. Veamos lo que va a ocurrir. Yo es que, insisto, yo solo veo a los países funcionando cuando ocurre una cosa. Que el Estado deja de estorbar. Y el Estado, el conjunto de las administraciones públicas, deja de estorbar. A mí hay cosas que absolutamente me enervan del Estado, que es que tengas que pagar sucesiones, por decirlo de alguna manera, que tengas un negocio, que tengas que pagar sucesiones, que me enervan, me enerva. Y luego, todas las cuestiones básicas que requieren trámites administrativos en contra de los ciudadanos. Igual, me voy a repetir, porque no me queda más remedio que repetirme, que fue lo que dije la vez anterior que estuve aquí. Si todos nosotros tenemos el capital y la voluntad de poner una empresa y decidimos que ponemos carburadores de automóviles, que fue el ejemplo que puse, y para no cambiarle, y decidimos eso y podemos poner en marcha una fábrica y unos qué, con no sé cuántos empleados y demás, porque decidimos, ¿cuál es lo primero que hacemos? Una vez que hemos ido al notario, hemos hecho las escrituras, nos hemos registrado, hemos puesto nuestro dinero en el banco de este señor, por supuesto, además él, que es un buen gestor bancario de empresas, etcétera. No está prejubilado, a tal día le da igual ya. Decidimos, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Ir a su mercado a pedir subvención. No, eso es despreciable. Lo primero que hay que hacer por ley obligatoriamente es ir a pagar impuestos, a pagar por poner en marcha una empresa. Comenzar con un ciclo de... A mí me parece, hay cuestiones de España que me enervan, pero bueno, dicho todo esto, es que yo solo le veo una salida. ¿Alguien que se va a jugar el dinero? ¿Alguien que se va a jugar su futuro?
alguien que va a crear riqueza, que va a crear puestos de trabajo, es que eso, lo primero, a pagar impuestos. Bueno, así nos va, así nos va. No podemos obviar la burocracia administrativa. Así nos va, así nos va. Impuestos y cotizaciones, que se hace una empresita y venga, de lo que sea, y desde el minuto uno, autónomos. Perdón, Alfonso, aquí en Estado, el presidente de la Cámara de Comercio de Torrelavega, presidentes de asociaciones de comerciantes de Santander, de Torrelavega, y todos al final dicen lo mismo. Si lo único que pedimos es que por lo menos nos dejen en paz, ya no pedimos subvenciones, que nos dejen en paz, que nos dejen poner un negocio y continuar con él. Eso es básico. Gustavo, yo, Agustín, que es alcalde como yo, sufrimos, y yo creo que estará en ese sentido, decir, un pequeño autónomo, hablo de mi municipio, como de todos, que intenta poner un negocio, es horroroso, horroroso la legislación desde que pide la licencia de apertura, igual han pasado 6 meses o 4 meses, hasta que tienen la licencia de apertura. Lo que pasa es que... Porque comprobación ambiental, impacto, publicación en el BOE, esperar publicación... Que si deja de pagar su cotización a autónomos... Horroroso. ¿Qué le hacen? Lo que pasa es que el diseño de base, lo que te dice es que tú puedes tener una idea brillante. Y lo más sencillo al final es que un banco te conceda el crédito. Porque a partir de ahí, de ese momento, entramos en otra historia que es la burocracia. Empezamos en la burocracia no solo administrativa, sino en el bufetal, asesoramiento... técnicos, aparejador, dirección técnica, proyecto, aprobación inicial, aprobación definitiva, proyecto ambiental. Estamos legislados por todos los sitios. En ese proceso que, por muy bien que surja la idea, y tengas un proyecto muy brillante de colocar carburadores, hablamos que vamos a 2 años. Uh-huh. Eso es un poco lo que también demanda un poco el empresario, y sobre todo la pequeña y media empresa, que es aquello que gestionamos del municipalismo. Claro, hablamos desde ese tema, evidentemente, claro. Volvemos a la escala, Ford, a la General Motors, efectivamente, o Repsol vive en su vida. Claro, lo que dice Alfonso, lo que nos ha dejado ese mensaje, que a veces dice, es que es imposible practicar aquí, es que es imposible, busquemos otras vías y sobre todo busquemos soluciones mucho más rápidas, porque no podemos olvidar que alguien que hace una inversión, lo primero que quiere es sacar un rendimiento económico rápido. Así de sencillo. Y aunque no sea un rendimiento económico rápido, es que yo creo que tiene el derecho moral. Por supuesto, ¿eh? El derecho moral a tener el papel sobre la marcha. Claro. Y ala, vete a fabricar lo que te dé la gana. Antes me preguntabas, Alfonso, por la farmacéutica. Año y medio de tramitación. Eso es una buena pincelada para acabar. Para que mañana después de año y medio, mañana, espero que el Pleno Municipal del Ayuntamiento le conceda la modificación. Hay que tener puntual, mucha voluntad. Año y medio. Hay que tener mucha voluntad de crear una empresa. Un proyecto, estamos hablando de una inversión de 20 millones de euros, de inversión privada, de 170 puestos de trabajo. De valor añadido. De valor añadido. De una empresa no contaminante, no ruidos, no residuos. Pero es que luego, y todo ese, por luego, año y medio. Porque muchas veces le echamos la culpa a los políticos, en nuestros casos a los alcaldes, cuando empiezan a venir problemas de estos, pero ellos no le echan el agua a la leche, ellos simplemente la reparten. Bueno, ellos nosotros tenemos la responsabilidad. Claro, con unas leyes que os imponen. Eso es, las reglas del juego están determinadas. Efectivamente, por ejemplo, en nuestro municipio se está moviendo una norma subsidiaria del 83, al final obsoletas. Como nosotros. Y, la farmacéutica y nuestra aprobación sexual puntual subsidiaria del planeamiento ha sido a la vez, que es el plan de Robleda, la farmacéutica. Pero efectivamente, nosotros tenemos esa responsabilidad, pero tenemos también ese freno añadido. Bueno, los técnicos municipales tienen también mucho que ver y, por suerte, yo creo que nosotros creo que lo hacemos de manera ágil, diría yo. Pero los tiempos son los tiempos y la burocracia efectivamente es lo que frena una vez más esta situación. Somos muy burocráticos. Sí, somos muy burocráticos. Demasiado. Alfonso, ¿alguna cosa más? ¿Podemos cambiar de tema? ¿Nos da usted su permiso? Yo vengo aquí hago lo que usted me diga. Bien. Paco, creo que hay por ahí unos informes, unos datos sobre transparencia de nuestros parlamentos nacional y comunidades autónomas. Es una ONG a nivel internacional que se llama Transparencia Internacional, que es uno de los valores que más se está poniendo en valor en las sociedades modernas. Es una división mundial, la de Transparencia Internacional, que ha publicado un informe bianual. Ya en 2014 hizo un informe sobre los 17 parlamentos autonómicos y el Congreso y el Senado. Es decir, ¿qué nivel de accesibilidad, que en esto también Alfonso Tomé me puedes echar una mano con el tema, pidiendo una serie de informaciones a través de la página web, de información económica, de información financiera, el tipo de contratación que usa cada parlamento autonómico? El de Cantabria en 2014, el Parlamento de Cantabria está en primer lugar, y en este informe de 2016 revela que Cantabria baja del primero al cuarto lugar,
También llama la atención que el Congreso y el Senado, que son las dos cámaras, las Cortes Generales, que para que disponen además de un presupuesto y de mucho personal para poder hacer más transparente la institución, pues tienen unos lugares muy discretos el Congreso y el Senado. Están en un octavo y un noveno lugar de 17 cámaras autonómicas más Congresos y Senado. Y se valora sobre todo si la información está disponible. Con este informe no se valora si la gestión de cada parlamento sea transparente o no transparente, sino si un ciudadano con su página web, con su internet en casa, quiere saber qué presupuesto tiene un parlamento, cuánto personal tiene, cuánto cobran, cuánto se gasta en personal, cuánto se gastan en la luz, etcétera, etcétera, si esa información a base de clic, 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 simplemente de clic del ratón, es accesible o no. Es un tema fundamental. Sí que hay que destacar que del año 2014 al año 2016, la mayoría, por no decir todos los parlamentos autonómicos, mejoran en transparencia, incluido el Congreso y el Senado, pero que lo hacen un poco a marchas forzadas. Pero bueno, que en ese tipo de cosas es importante, comentaba antes Alfonso, los rating económicos de inversión, de crecimiento, de desempleo, de inversión de bienes inmuebles, de consumo, etcétera, etcétera. Es importante un elemento que hay que empezar a tener en cuenta, que es la transparencia, que es que la ciudadanía tenga los datos a información. Agustín, ¿somos transparentes? Bueno, yo creo que no. ¿Limpiamos bien nuestros cristales de las ventanas? No lo suficiente. Y además creo, este tema es un tema creo que importante. La gente se queja mucho, ¿no? La gente se queja mucho y decimos que surgen mejoras. Vamos a ser sinceros, no es que surjan mejoras, es que es obligatorio. A partir de ahí empezamos a hablar si vamos a la velocidad adecuada o no. Pero las mejoras no son opcionales. Es que al final esto no hablamos de hechos concretos. Es decir, concreto es que es obligatorio. Además, tiene una fecha que era 31-2015, es decir, donde efectivamente era el portal de transparencia, entes públicos, etcétera, un tema obligatorio. Más allá de esa obligatoriedad, esta encuesta, yo por lo que he leído esta mañana, más allá de hablar de transparencia, que también lo que te marca un poco es el tiempo de respuesta. Y lo valora así. Al final, volvemos a lo mismo, al tema burocrático. No habla de la transparencia como fórmula conjunta de lo que es los parlamentos, etcétera, etcétera, sino que efectivamente lo que valora mucho es el tiempo de respuesta. Y una vez más, el tiempo de respuesta de las administraciones es muy lento. Una vez más, es muy lento. Yo no voy a entrar a valorar, porque además creo que es así, que efectivamente tanto Congreso, Senado, etcétera, tenga personal. Lo decía Alfonso, tenemos mucha capacidad, muchos presupuestos, mucha gente dispuesta, pero yo creo que al final la transparencia tiene que ser algo obligatorio, no puede ser de otra manera. Tenemos que dar un paso más allá, porque efectivamente los entes públicos, sobre todo la sociedad, tiene el derecho a conocer, a saber. Y nosotros, una vez más, no se trata de colaborar, sino de hacer lo que dice la propia ley. Pero es lo que decíamos antes. ¿Por qué esta transparencia no funciona y sí funciona, por ejemplo, el periodo de pago a proveedores de vosotros, administraciones públicas? Y lo relacionamos con lo que decía mi tocayo antes. ¿Por qué tenemos que imponer esta obligación por ley, precisamente por eso, para pagar a 60 días? Y tenemos que obligar en cierta manera, mal decirlo así, pero a la gente a hacer lo que se supone que tiene que hacer. Yo creo que Viascusa tiene su relación o su salud económica es mejor que la de mi municipio Cartes, ¿vale? Nosotros arrastramos una deuda de más de 1,5 millones de euros. No. Pero te digo que más allá de ese desplazo de 40 días obligatorio, en ese plan de ajuste, plan de pago a proveedores, que fue además una condición del propio Estado, volvemos a lo mismo. Y aquí sí que efectivamente es por una mala gestión de aquellos órganos políticos que gestionaron los municipios. Entonces, volvemos una vez más allá, es decir, no es un tema opcional, no es un tema que surge del político, sino es una propia ley que te obliga, como no por otra manera, a que el proveedor tampoco haga de financiera. Al final es un poco eso de, bueno, ese gasto incontrolado, por decirlo así, lo tiene que padecer el proveedor, etcétera, etcétera. Parece ser, y ahí seguramente Alfonso nos da una explicación, parece ser que hasta que no nos lo imponen, nos obligan, nos hacen una ley para acotar y sobre todo gracias también, creo que estamos de acuerdo, a la labor de interventores municipales y secretarios municipales que han hecho una gran labor muy tajantes en el control de gasto, como de otra manera, No, pero es que pasa, yo lo conozco por un caso concreto de Santander que Paco conoce también, esta ley de pago a proveedores, por ejemplo, está muy bien, se facilita el pago, todo circula más rápido, pero si se da con un elemento, sea el que sea, no estoy señalando en un ayuntamiento, que
todo va por informatizado por ordenador, tal, tal, tal. Ta. Si hay algún elemento clave en ese ayuntamiento que se niega a... Dice, no, yo esto no lo hago por ordenador, yo lo hago por papel, que llevo 40 años haciéndolo así, me ha ido muy bien. A mí me dais los informes, me los ponéis encima de la mesa, yo me los leo, les tengo que poner mi sello. Bueno, a ver, eso, realmente la misma facturación FACE es obligatoria. Eso, es que al final, o sea, en el ente público es obligatoria. Otra cosa, pues, es el factor de humano. De municipios pequeños que... Bueno, pues que no tengan esa capacidad, creo que no es así, sinceramente, o que no han dado el paso, pero yo creo que ha mejorado mucho. Y a partir de ahí, todas estas historias de no pagar, por decirlo así, es porque efectivamente existían temas extrapresupuestarios fuera de un documento que es el más importante de un ayuntamiento que no deja de ser el presupuesto. Pero la transparencia es fundamental, ¿eh? Hablamos de la modernización antes de las empresas y demás. En la administración pública, si tiene que ser algo, tiene que ser muchas cosas, pero una tiene que ser transparente. Hay un elemento importante, Gustavo. Los países más transparentes en los rankings internacionales son casualmente los que tienen mejor renta per cápita. Yo voy a poner el caso, por ejemplo, Dinamarca. Es un país transparente. ¿Qué casualidad? Renta per cápita. No es casualidad, digo. Si yo estaba un poco jugando con la palabra. Irónicamente. No es casualidad nada de eso. Si la democracia lo que lleva además es también al bienestar de la gente. Y que es de lo que yo quería apuntar, es de la calidad democrática de la nación. Pero al contrario de lo que dice todo el mundo, o lo que puede presentar todo el mundo en general, la calidad democrática de la nación no está en función de los representantes políticos en los municipios, está del comportamiento de la sociedad. Y si mí no me funciona eso, ya le diré, espera tú, que el alcalde de Cartes es amigo mío y ahora le llamo yo. ¿Y qué de lo mío? Claro. ¿Y qué de lo mío? Claro. Así funciona. Y entonces, cuando para tramitar cualquier... para andar por los procelosos mares de la administración, uno en un país de calidad democrática se tenía que limitar a coger la norma y cumplirla y no saber nada, aquí, para manejarse en los procelosos mares de la administración, hay que conocer gente. No sé si... porque ya hace unos años... Yo creo, calculo, 1988, 1990, había empresas que con todo la desfachatez del mundo se anunciaban en los periódicos nacionales, en El País, en ABC, en los periódicos nacionales, decía, conocemos todos los recovecos de la administración y tenemos amigos en todas partes, encárguese sus asuntos que se los llevamos más rápido. Bueno, pues eso es... de país con poca calidad democrática. Bananero, vamos a llamarlo. Sí, ya me resisto a lo de la banana, ¿no? Bueno, yo que soy de Santander, ya país sardinero, ¿no? Sí. Una buena sardina antes que la banana. Pero a lo que me refiero, un ciudadano tiene que coger la norma, meter el papel y la administración hacérselo y devolvérselo en tiempo y en hora y sin cobrar, a ser posible. Transparencia. ¿Cómo lo podemos hacer mejor? Alcaldes, ¿cómo lo podemos hacer mejor? No, Agustín lo explicó bien. Bueno, yo creo que el gobierno regional en este caso ahora ha puesto a través de la Consejería de Presidencia, parece ser que, bueno, está además contemplado en el propio presupuesto. No, hay una partida importante. Una inversión muy importante. Muy importante. Pero yo veo lagunas todavía ahí. Bueno, pero el primer paso tiene que ser por obligar, no solo instar, sino también facilitar la modernización del ente público. La problema es que no hay una ley todavía que encantara regule la transparencia. Sí, pero, o sea, primera falta, el Parlamento. Pero existen muchas leyes que tampoco se cumplen. No, pero es que es muy sencillo, Agustín. Como no hay una ley, no hay unos objetivos y unos criterios que evaluar. Sí, entonces, como ya no hay objetivos ni criterios que evaluar, lo estoy haciendo bien. Porque ¿quién me demuestra que lo estoy haciendo mal? No, hagamos una ley con una serie de objetivos decía, a cumplir en decía Alfonso, muy suave, pero yo lo he entendido perfectamente, no hagamos la rotonda, cojamos el atajo. No hagamos la rotonda, cojamos el atajo. A ver si cogemos el atajo demasiado tal. No, pero es que nosotros estamos obligados a cumplir, como no he puesto de otra manera, y además que somos responsables no solo de cumplir, sino de los que están en nuestro entorno cumplan. Que al final es que es así. Como dice, pase lo que pase en Villaescusa, el responsable es este señor que está sentado. Lo haga quien lo haga. Sí. Es decir, tiene que ser así. El primer tiro va para el alcalde. Que existen las reglas del juego, existen. No, hay una ley estatal, que es la ley 19/2013, que es estatal, pero que tiene que tener una transposición autonómica y que el Parlamento de Cantabria creo que es el último de todas las comunidades autónomas que va a legislar en ese tema. Con lo cual tú dices, tengo un portal de transparencia. Oye, que te falta esto. Ya, pero es que la ley de Cantabria, como no la hay,
no tengo que ponerla, entonces cumplo. Como bien dice Agustín, en los presupuestos de este año... Sí, está contemplado. Hay una partida súper. No teníamos nada. Pero luego el proceso no se resuelve con inyecciones de dinero. Si tienes todo el dinero del mundo y haces un proceso farragosísimo, como es, por ejemplo, ya no hablo de transparencia, es la obtención del certificado digital, por ejemplo, para temas de seguridad social, etcétera, etcétera, que para un ciudadano medio es insufrible, pues mal vamos. Pero insufrible es que, por ejemplo, un ayuntamiento de casi 7.000 vecinos como Escartes no se pueda otra cosa que efectivamente ni delegar la firma del alcalde y tienes que ser tú constantemente quien firme un certificado de empadronamiento. Pero es que es... Con un permiso de... Es la propia ley quien te dicta ese tema. Bienaventurado sea el alcalde de Cartes que tenga que firmar un empadronamiento. Es que te suena como paleolítico, pero es que efectivamente no hemos conseguido avanzar en ese tema, porque al final yo que llegué nuevo y tal, digo, oye, de verdad, aquí no se puede hacer un sello, una delegación de firma y tal. No. Entonces, el alcalde de Vía Escusa tal, si no haces una delegación porque además sale de la comunidad, etcétera, etcétera, un vecino cualquiera tiene que esperar al día siguiente. Las carpetas de firmas son absolutamente paleolítico anterior. El autógrafo más buscado en Cartes. No, pero estamos de acuerdo. Las carpetas de firmas. No es como agradecen ahora mis vecinos que me dedique por las mañanas al ayuntamiento, porque antes, claro, yo iba por las tardes, trabajaba en Liberman por la mañana y iba por las tardes, ¿no? Y claro, venía uno un permiso de coma, un empadronamiento, no, a la tarde lo firma el alcalde, vente al otro día. No, ahora van y ya. Pero sobre la marcha no es que no está el alcalde, no tiene que estar tercermundista, ¿no? Una ayuda, cualquier historia que ahora mismo, pues efectivamente, urge. Sí. No tiene que estar. Alfonso Tomé, ¿estamos a la altura o nos queda mucho todavía en lo que es procesos informáticos en la administración? Hombre, tenemos muy buenas cosas los informes, yo siempre lo digo y... Llevo años diciéndolo, los informáticos de Hacienda, por ejemplo, son espectaculares. Es lo que mejor funciona, no cabe duda. Son espectaculares. Como páginas usables, quiero decir, para navegar por ellas, para encontrar la información y tal y cual. Otra cosa son los procesos de los que hablábamos antes, yo digo que para obtener mi certificado digital, mi firma electrónica para Seguridad Social, me costó. Porque no, este navegador no sirve, tienes que usar este sistema operativo con este otro navegador y tal y cual. Y digo, si yo tengo el ordenador con una manzanita fuera, que no puedo, no tengo posibilidad de acceder. La interoperabilidad es mejorable. Vale que son muchos sistemas y, hombre, trabajar un sistema específico para cada uno de los ordenadores que hay o de los sistemas operativos es complicado. Pero cruzando datos son buenos, ¿eh? Sí, pero mira, pero cruzando datos son inmejorables. Sí, totalmente con Alfonso, además en un tema que además... son inmejorables. Me imagino que el colega había excusa. Hace un par de meses, poquito más, últimos del pasado año, se nos informa a los ayuntamientos el certificado tanto digital, etcétera, etcétera, para ADLs y técnicos del propio ayuntamiento puedan acceder al cruce de datos, que era un tema obsoleto que nadie entendía, que la propia administración no tuviese ese cruce de datos. Y sobre todo surge un gran avance... en Seguridad Social y Hacienda. Creo que son esos primeros pasos para, por ejemplo, comparar ese tipo de ayudas o subvenciones de lo que yo considero especialista en el desorden. Efectivamente, esa gente que se alimenta tanto de la administración a cualquier nivel, estatal, municipal... creo que son temas que efectivamente vamos avanzando poquito a poco, pero que son datos muy, muy interesantes para ejercer un control, como se trata de manera, del dinero público. A mí me gusta hablar más, no me gusta hablar de dinero público. Al final, perdón, de dinero público, del término dinero público. Al final, dinero público es como una cosa que está por ahí, que está en una esquina... Que no, es de nadie. A mí me gusta hablar, me gusta hablar del término dinero del contribuyente. Yo es que como esos, o sea, nosotros. Esos 4 millones de presupuesto, un poquito más que tenemos, nunca les he visto juntos, ya al final hablo de dinero público. Sé que están ahí, pueden estar ahí, pero... Pero es un tema muy interesante, el cruce de datos, el tener información veraz, ágil, de primera mano, como no, pues de otra manera, yo creo que... Yo creo que no veremos este monstruo, este leviatán administrativo, nosotros no le veremos... ¿No confías? ¿Transparente? Transparente no, mejorado. ¿Mejorado? ¿No confías? Ágil. ¿No confías? Yo es que del tratamiento con los políticos electos, hay que tomar decisiones de gran coste electoral. Nos hemos conocido casi hoy, pero no sé si me puedes contestar en directo. Es decir, que me dices que no siempre la duda sobre la capacidad de desarrollar
sino que la duda está en el avance o en la dedicación o en la decisión del político en que el se va. En el coraje político. El político no se va a atrever a instalarlo por frenarlo. Claro, no, pero no se va a atrever a instalarlo por los modos de comportamiento del electorado, que reconoce poco o nada decisiones de índole de mejora administrativa. Vamos, para eso, calculadora política, Alfonso. Pero para eso no tenemos que irnos a temas de transparencia. Para eso podemos quedarnos en simples temas de comunicación, como por ejemplo la penetración de los ayuntamientos en redes sociales, en comunicación vía internet. No, es que no me meto en redes sociales porque me critican. Sí, eso yo de eso no soy sospechoso, Alfonso. O sea, lo sé. Totalmente. Lo sé. Yo certifico la transparencia de Agustín. No, transparencia. Facebook, sí. Vale. Pero Paco, tu certificado no está recogido en la ley, así que no me sirve. Efectivamente. ¿No? Pero porque no hay ley en Cantabria, porque no quiere legislar. Sirve más bien de poco. Yo soy muy activo. Es un juego, peligroso. Sí, si me permiten ustedes, cambiamos de asunto. Señor Del Amo, durante unas semanas venimos oyendo el conflicto con los estibadores. Sí. ¿Qué es todo esto? ¿A usted le gusta el cine? Sí. A mí también. O mejor dicho, el cine en abstracto no. Algunas películas de cine. Yo recuerdo en blanco y negro, una de hace muchísimos años, coprotagonizada por Paul Newman y Karl Marlene. La ley del silencio. Ah, muy buena. ¿La recuerda usted? Sí, preciosa, además. Buena película. Magnífica. Ambiente portuario, estibadores. Sí. Vale. Y que no se mueva nadie. Lúgubre. Vamos a ver. Nos guste o no nos guste o nos deje de gustar. O cumplimos o 134.000 euros diarios de multa a España. Y es una directiva comunitaria de obligado cumplimiento con multa diaria. 134.000 euros. Bueno, señores, si tanto nos gustan nuestras autopistas, si tanto nos gustan los miles de millones, los cientos de miles de millones que nos ha regado la Unión Europea, no podemos decir esto no lo quiero y esto sí, lo dejo de querer. Obligado cumplimiento para toda la actividad portuaria de todos los puertos de la Unión Europea. ¿Qué hay que discutir? Porque si no, España paga 134.000 euros diarios. ¿Qué hay que discutir? Es que no lo encuentro más historia, ni más vueltas, ni más nada. Y además las empresas de estibadores, si no estoy mal informado, son empresas privadas, contratadas por el Ministerio. Si son empresas 100% privadas, ellos tendrán autonomía suficiente sobre sus empleados. ¿Qué pinta el ente público ahí? Es que si se cambia de empresa hay que subrogar los contratos. Vamos a ver, cuando una empresa no hace bien el servicio, ¿quién no hace bien el servicio? ¿La propia empresa o los trabajadores últimos? Que no estoy echando culpas. Habrá de todo. Pero vamos a ver. No hay un caso. Es como, por ejemplo, los contratos de limpieza. En Valdecilla, pongamos un caso así un poco grande. Si mañana se cambia la empresa de limpieza, el convenio de ese sector dice que hay que subrogar a los trabajadores que ya están actualmente. Pues vamos a ver, si se cambia de empresa es porque no limpia, o limpia mal, o limpia deficientemente. ¿Quién hace mal ese trabajo? ¿La empresa o los trabajadores? Si los trabajadores siguen, ¿qué va a pasar? ¿Se seguirá haciendo mal ese trabajo? Es un poco simplista, hacíamos una mezcla de lo público y lo privado, que es un poco si el tema estibadores. Al final, creo, al menos lo tengo claro en este tema. Normalmente cuando se privatiza un servicio, porque yo no conozco a ninguna empresa que no sea empresa para ganar dinero, no conozco a ninguna, no sé si alguien conoce alguna, al final cuando se privatiza un servicio público no deja de ser por otra manera o por otra fórmula, bajo mi punto de vista, es porque los responsables públicos en ese momento son incapaces de gestionarlo. Esa es mi opinión. Al final, o eres incapaz de gestionarlo o realmente gestionarlo te viene mal políticamente, porque puede ser también esa historia al final. Entonces yo creo que es sencillo, en este caso un servicio público gestionado por lo público no creo que tiene muchas veces esa compatibilidad, por ejemplo, de limpieza, ¿no? De mejor o peor calidad. Al final la gente o los vecinos o los usuarios lo que quieren es al final que los servicios sean dignos y de calidad. Y cada vez menos creo que está empezando a mirar esto de sean públicos o privados, que efectivamente está bien gestionar lo público, efectivamente es muy caro lo público, Alfonso me va a decir ahí,
muy, muy caro. Yo digo que efectivamente tiene razón, es muy caro también lo público, pero efectivamente los empleados, en este caso, tienen jefes, por decirlo de alguna manera, y el responsable siempre es la parte más alta. ¿Qué se hace? Pues muchas veces se utiliza que se hace mal, que se trabaja mal, que se coordina mal. Yo, volviendo a la mar, o al mar, no sé cómo en Santander aquí es la mar, Alfonso, simplemente que donde hay, ni siquiera donde hay patrón, no manda manero. Ni siquiera si el patrón está o no. Donde hay patrón, no manda manero. Y creo que en lo público al final es un poco parecido. La incapacidad de gestión nos obliga a... Eso ha pasado, yo creo, un ejemplo de eso es el caso de Aena, que lleva 2 años privatizado y lleva 2 años dando beneficio. Y un beneficio serio. No recuerdo las cifras porque lo he leído el otro día, pero... Sí, pero al final lo que decía Alfonso es que efectivamente cuando no existen beneficios al final coge el Estado y acaba subvencionando y acaba, ya no te paga la suela del zapato, te paga la suela del zapato, te paga los cordones, te paga y al final efectivamente en esa igualdad también de oportunidades entre empresarios es lo que se subvenciona, lo que no se subvenciona en una comunidad yo u otra. Que, ¿no? Yo que me tragué 8 años seguidos en el gobierno de Cantabria, las legislaturas 87, 91 y 91, 95 o 94, porque dimití. ¿Tiempos duros? Dimití en noviembre del 94, antes de que acabase la legislatura y me marché. Tiempos absolutamente duros, en donde de manera empírica he seguido todas las cosas, absolutamente todas las empresas que recibieron inyecciones de dinero público, todas fueron al traste y los ciudadanos perdimos el dinero. Claro, todas. Desde Laturas de Portolín, que me viene ahora a la memoria, a todas. Navieras, todo lo de se metió dinero. Pero a mí me gustaría hacer una reflexión que has comentado, Alfonso. Dos reflexiones previas que habéis hecho. Una primera, es verdad. Si la Unión Europea dice que la situación de la estiva y desestiva de los puertos tiene que adecuarse a la normativa europea, haga así. Es una primera reflexión que hago. Estoy de acuerdo. Una segunda. Aquello que sea, me da igual, público que privado, que funciona mal o que de manera ineficiente se gestiona y eso conlleva unos sobrecostes que no hay por qué asumirlo al contribuyente, cámbiese. Pero yo quiero también hacer una tercera reflexión y es que los trabajadores que trabajan en la estiva del puerto tienen unas condiciones laborales buenas en unos tiempos, que lo hablamos muchas veces en estas tertulias, Gustavo, de unas épocas de precarización laboral. Es decir, que el que trabaja y lo que gana muchas veces no le sirve para incluso sus necesidades diarias. Estamos en un colectivo muy concreto que sí que tiene unas condiciones mejores, vamos a decirlo así. Y en función de cómo se haga esta situación de modificación del mercado de la estiva y de la estiva en el puerto, puede que esta gente que tiene unas condiciones dignas se las precarice. Es decir, que estamos o seguimos destrozando todavía más el mercado laboral que ya de por sí está muy deteriorado. Entonces, yo lo que pediría es que si eso se tiene que hacer, si algo que es ineficiente se tiene que hacer eficiente, pero que tampoco sea el trabajador que está en la estiva, en pasando frío, pasando calor, etcétera, etcétera, sea el único que pague las consecuencias. Esa es una tercera reflexión, Paco, que va con lo que has dicho, no es incompatible, no es incompatible. No, pero no, que no, yo no, añadiría. No, pero si eso luego con una realidad. Lo que hablamos antes, pero no pensemos en una estiva, ¿sabes dónde está yo la estoy grúa? Estoy pensando en ellos. Tú sabes dónde está la grúa de piedra, evidentemente, ¿verdad? Sí, ¿eh? Pues entre los raqueros y la grúa de piedra, este STV que te habla, yo ahí he visto descargar plátanos, madera, parafina, me llamaba mucho la atención la parafina porque hacías figuras cuando niño, todas esas cosas así, y aquello, café, ¿te acuerdas? Los barcos de edad, a hombros. Que llegaba hasta allí el tren. A hombros. El tren llegaba hasta el espigón de... del Club Marítimo. Hasta el espigón de Puerto Chico, y ahí estaba la tolva de arena, propiedad del padre de un conocido como un amigo nuestro, Carlos Bedia. Correcto. Para que lo sepas. Correcto. Para que lo sepa todo el mundo. Bien, no, ¿eh? Aquí ya no se carga un saco en la espalda. Afortunadamente, bajo la impuesta, hay ahora unos sistemas que los cogen y tal, y lo que manejan son los mandos, las cosas y demás y tal. Pero no estemos de los salarios. A mí me parece. Yo lo de los salarios. Tan que importante si X, como los salarios. Si se hace esto, que no ganen X menos Y, y que lo que cobren. Y por una sencilla razón, porque en toda esta situación de empresa única que se quiere ahora abrir a mercado, etcétera, etcétera, yo estoy seguro que los directivos de esas empresas no van a perder nada en sus nóminas de lo que se llevan a final de mes o a final de año. Hablando de salarios, tiene que haber para todos. Nos viene una noticia en el diario Montañés. La patronal condiciona una subida salarial al endurecimiento de las condiciones laborales. Los empresarios piden incluir en la negociación colectiva más poder para que las mutuas den altas, regular la huelga y revisar formación y contratos.
No, 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 vamos a regular la huelga. Aquí es decir revisar, sí, no, regular la huelga. No, pero vamos a ver. Que el Estado me gusta, lo que me gusta, ¿verdad? Es perfecta. No, no, si no dudo, no tengo que ver nada, no dudo de usted. Voy al hecho de regular la huelga. Es decir, en un conflicto entre partes, una de las partes no puede regular cómo se desarrolla ese conflicto. Es de principio democrático, ¿no? Pero lo mismo diría para los sindicatos, que digan, no, la huelga la regulamos nosotros. Porque dice usted, lo que diga la patronal, la huelga la regulamos nosotros. No, mire, la democracia son leyes e instituciones. Y la huelga, de nuevo volvemos a lo de siempre, cobardía política de UCD, de PSOE y de Partido Popular, seguimos sin ley de huelga después de muerto el dictador, elecciones constituyentes y constitución del 78. Sin ley de huelga. Es preconstitucional. Pero la ley de huelga es una normativa ad hoc. Un decreto y tal. Igual que el sistema electoral, cuando habéis hablado de él, cuando habéis hablado del sistema electoral nacional, para no entrar en otras cuestiones. Pero la ley de huelga, que hagan las Cortes Generales una ley de huelga y se acabó. ¿Desde cuándo la patronal va a pedir poderes para determinar la ley de huelga? Además, yo creo que cualquier regulación de ese tipo tiene que pasar por la negociación, como no puede ser de otra manera. Es decir, ¿qué poder de regulación la patronal en un conflicto, como una persona empresario obrero, de verdad, me parece? No, como si fuese al sentido contrario. Has leído bien, ¿verdad? No, aquí está. Como si fuese al sentido contrario. Mi mini tablet. Seguimos intentando precarizar más el mercado laboral. Yo creo que está aquí. Es surrealista. Bien. Más que a más. Me dicen que el tiempo se acaba. Muy bien. Un placer, Alfonso, Tanti, señor del Amo. El placer es muy interesante. Y Agustín. Creo que hemos pasado un buen rato. Hemos intentado informar, dar cada uno su opinión libremente, como intentamos y como es nuestro objetivo. Y en definitiva, hasta la semana que viene, que más y mejor a ser buenos, claramente claros.